suelta, tú me te andas buscando. Lástima a mí. Wow, valor, valor. Hemos perdido un caballo de hombre. Un hombre bueno, un hombre tercio. Te lo acompañé el sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? ¡Papá! Qué lástima a mí. Wow, valor, valor. Hemos perdido un caballo de hombre. Un hombre bueno, un hombre tercio. Te lo acompañé el sentimiento. ¡Papá! Qué lástima a mí. Wow, valor, valor. Hemos perdido un caballo de hombre, un hombre bueno. Lo que hay que aprender a apostar para ganar la finca otra vez. No, no. ¿Y qué? Es que no quiero saber nada más de juego ni de gallo más nunca en mi vida. ¡Au! ¿Y qué? ¿Lo que pasa? ¡Dejen de pelear! Pero es que papá perdió todo en la apuesta esa. Me quedé sin nada, hasta sin casa. ¿Cómo que usted no tiene nada? Usted no tiene a nosotros, a su familia. Y de ahora en adelante, ustedes dos van a ser hermanos de verdad. Vámonos. Thank you.
esto es mío, gente metro. Baja y sube, esto es nuestro, esto es mío, gente metro. ¿Y tú? ¿Eres gente metro? Hola, mi amor, compra un periódico. Thank you very much, Blondie. Mira lo que tiene la Loto, 100 millones para ti. A ver si tú tienes suerte, papi. ¿Yo? Pero tú no estás mirando. Yo tengo toda la suerte que necesito. Sí, dígame. Sí, ¿cómo no? Sí. Escúcheme, señor. Lo que pasa es que estamos metidos en un tapón. Pero ya yo voy llegando. Espéreme afuera, que ya yo voy. ¿Cómo no, señor? Periódico. Thank you very much, Blondie. Mira lo que tiene al otro, 100 millones para ti. A ver si tú tienes suerte, papi. ¿Yo? Pero tú no estás mirando. Yo tengo toda la suerte que necesito. Sí, dígame. Sí, ¿cómo no? Sí. Escúcheme, señor. Lo que pasa es que estamos metidos en un tapón. Pero ya yo voy llegando. Espérenme afuera. Sí, hombre, no me dieron el préstamo. Es un buen negocio ese, carajo. Yo voy a tener que buscar un inversionista para este negocio. Alguien con mucho. Pero tú no estás mirando. Yo tengo toda la suerte que necesito. Sí, todo bien. Mire, don. Sí, dígame. Yo sí, ¿cómo no? Acabo de terminar mi concepto de contabilidad computarizada. Estamos teniendo un tiempo tardísimo, pero ya yo voy llegando. Espérenme afuera. Sí, hombre, no me dieron el préstamo. Un buen negocio es, carajo. Yo voy a tener que buscar un inversionista para el público. Alguien con mucho. Y como estamos en crisis, pues, yo estoy buscando la mía. O sea, que mire, don, acabo de terminar mi proyecto de contabilidad computarizada. Estamos teniendo un tiempo tardísimo. No quiero que se me haya llegado. Espérenme afuera. Un buen negocio es, carajo. De sueldo, jefe. Mire. A mí no me habla de aumento de sueldo. Si usted quiere más dinero, juegue la Loto. Ay, no. Jesús, Dios me libre. Soy un hombre demasiado serio, licenciado. Lo que pasa es que tengo muchos gastos en la casa, mi hermano sin trabajo. Entonces yo dije, déjame tirarme el licenciado a ver qué me dice. Pero eso sí usted puede. Ahí está. Gracias, licenciado. A fin de año te sale algo. Pero ahora es que estamos en enero. Nuevo, que no tiene ni 6 meses. Verte que no puedo. Sobeida, mami, cógelo suave, chula. Tú eres mi mujer, lo que yo más quiero, mi amor. ¡Ex mujer! Tú sabes lo que es eso, ¿eh? Haberme cortado el crédito en el colmado. A mí, tenés que coger lavadora prestada. Pero a mí está buenazo que me pase por hacerte caso a ti, nada más de que. ¡Oh, lindo! Tú no puedes botarme, mami. De la casa no, pero de mi cuarto sí. Es para afuera que va. Bye, no mañana. ¿Cómo le fue a mi princesa? ¿Cómo le fue a mi bebé? Ay, bebé. Oh, pero ve acá. Esas clases sí se acabaron temprano. Pero, papi, son casi la 1:00 p.m. Caminen a comer, dejen de eso, ¿eh? Sí, ven a comer y dejen el show, que barriga llena, corazón contento. Oye, se me dice que yo adoro mi niño. ¡Qué rico! ¿Para dónde tú vas? Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prendo dos velitas y le escribo una canción. Perdón, señorita. ¿Para dónde tú vas? Oye, pero es que ve, los ricos son muy gangosos. Y esa chancleta. Ah, por el calor, hace un calorazo aquí. Sí. ¿Y tú? Lavando carro en corbata. Ah, no. Mi papá siempre me enseñó que los hombres serios tenemos que andar elegantes. Perdón. Yo soy un negro de San Cristóbal, parte atrás. Claro. Que ve,
¿Cómo me enseña a bailar, bella? ¡Yo! Sí, esa chancleta. Ah, por el calor, hace un calorazo. Sí. ¿Y tú? Lavando carros. Bueno, hasta que define si es lo que usted tiene. Se voy a enseñar de dónde le sale la resina a la guava. Venga. Yo, Sí, eso sí es verdad. Yo estaba sola, solita. Y de repente sentí la presencia del espíritu de mi hermano ahí. ¿Eso del 3? El terminal de su cédula. Bueno, ya tú me conoces. Claro. También me soñé, no con una, no, con dos botijas. No lo anote. Eso ella se lo sueña toda la semana. ¿Y nunca se saca? Papá, esos tickets ni son de ella. Son para otra gente que ella se los juega y después se los manda. Aquí está el primero. Ah, trampa. Mami, mami. Dime, mi amor. Si tú me llevas, yo te puedo ayudar. Mira, mejor ponte a estudiar, que no quiero que en el futuro sea una simple manicurista como yo. ¿Ok? Te quiero. Bye. Chao, mi amor. Manuel, llévale ese remedio a la comadre y ten. Estas son las jugas de la loto. Llévala casa por casa, que la gente la está esperando. Mamá, ¿y qué yo voy a hacer con Sobeida? No te preocupes. Es que a ella se le olvida lo mucho que tú la quieres. Como a mí, que se me están olvidando ya alguna cosa. No diga eso, vieja. Usted está enterita. Bueno. Estamos feos para llevar los números esta semana. Llévale ese remedio a la comadre. La chichi está dañada. Esta es una jugada de la loto. Pues vete en el carro. Llévala casa por casa, que la gente la está esperando. Modesto no tiene carro, mamá. ¿Que no? ¿Y qué yo voy a hacer con Sobeida? Y acompañale con tu carro. No te preocupes. No es de él. Él es chofer del carro de la compañía. ¿Quién, Modesto? Que se me están olvidando ya. Pues vete en la pasola. No diga eso, vieja. Usted está enterita. ¿Y el carro? Bueno. Mamá. Estamos feos para llevar. ¿Y usted está en droga, eh? Llévale ese remedio a la comadre. Venga. Una de la loto. Yo resuelvo. Usted no me va a volver loco a mí. Nana, come mi comida aquí, porfa, que voy a comer con Modesto. Y acompáñale con tu carro. No te preocupes. No es de él. Él es chofer del carro de la compañía. ¿Cómo ve? Ay, perdón, que se acabó. Yo le voy a dar la mitad de la mía. No, esta es mi comida, Modesto. ¿Esa? Oh, pero por eso que usted está así. ¿Así cómo? Oh, tan saludable. Gracias, nana. ¿Sabe qué, Modesto? Mi mamá me dijo que me buscara un novio. Oh, pero usted es una máquina de mujer. Usted elige al que usted le dé su gana en este país. Yo los hombres que conozco son unos aburridos. Yo lo que quiero es un hombre. Yo quiero un hombre que me haga reír. Ah, pero ¿un novio o un payaso que usted quiere? Pero bueno. Camelita, ¿y desde cuándo tú comes con el servicio? Ay, mami, eso no es nada. Modesto, usted terminó, ¿verdad? Yo. Sí, qué bueno. Vayan, tenemos que ir al salón. Nosotros somos una familia sencilla, pero no es para tanto. Ay, mami, no seas ridícula. Bueno, compadre, yo creo que vamos a tener que darle para abajo a la chiqui. Ni ande retoso, diga eso. Ya lo sabe, compadre. No. Déjame chequear por aquí a ver. Pero mejor en esta valla. Mira, ve, mira, ve. ¡Chichi no me dejaba plantado! ¡Ja, ja, ja! ¡Chichi! 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 ¡Chichi!
Son 500 con todo y la pieza, compadrito. ¿Por qué tú dañas el momento? Es que yo te conozco, compadre. Yo voy para el campo, yo vengo con cuatro para atrás. ¿A apostar todo? Yo sabía. Bueno, Chichi, déjame ver cómo tú estás hoy. Este es un negocio sin ningún tipo de riesgo. Esto es todo ganancia. No, Camelia, no. Yo no quiero el dinero de tu familia para este negocio. Eso es un monstruo. Con todo y para nada. ¡Ay, lo maté! ¡Ay, lo maté, Dios, lo maté! ¡Lo maté!